chavales. Hoy es el día en el cual estas van a tener que salir de aquí. Vamos a ver cómo hago esto para llevármelas. Me tengo que llevar todo este cajón. Que no es fácil, ¿eh? No es fácil. Encima lo he cogido mal. Me cago en mi puta vida. Venga, cógelo por aquí. A ver, me tengo que llevar todo este cajoncio. Bueno, Paloma ha ido a dar una vuelta para que todos los animales estén fuera de aquí. Uf. Uf. Y aquí estamos, voy a ver si se ve, porque... Joder. Vale. Ahí se ve, ¿no? Bajamos un poco la cámara. Ahí. Vale. Bueno, pues ya está todo colocadito. Y lo que vamos a hacer es dejar que se vayan, así tan simple. Cuidado con las patejas. Libertad, chavales. Libertad. Esto se llama libertad, chiquitines. A partir de ahora, todo va a ser así. Vais a ser libres. Qué bonito, chavales. Estos llegaron, ¿os acordáis? Llegaron chiquititos. Llegaron bastante chiquititos. Y ellos mismos van a buscar su libertad. Obviamente van a tener su attach a mí, de alguna manera. Va a tener un, cierta manera, algún, algo que les una a esta zona, porque han estado durante un tiempo en esta zona. Pero poquito a poquito se van a ir desperdigando. Van a ir, pues eso, aprendiendo a vivir libres. Los monitorizaremos para que estén bien. Pero básicamente, como estos. Como estos. Básicamente, lo que van a aprender es a tener una vida. Una vida. Eso es lo que van a aprender a tener. Yo les voy a poner un poquito de comida aquí para que tengan, para que sepan que, oye, que por aquí todavía les daremos un poquito de cosillas, pero obviamente ellos van a buscar su libertad, van a buscar zonas tranquilas, zonas, pues eso, se han metido por aquí, están investigando, ¿veis? Están yendo hacia allá. Y ya la siguiente vez que les veremos seguramente sea con las cámaras de seguridad, chavales. Sé que no es muy romántico todo esto, de ay, qué bonito, cómo se va, pero bueno, es lo que es, chavales. Es lo que es. Mirad, aquí está una. ¿Qué pasa, viruela? ¿Qué pasa contigo, chavala? Qué cosas estamos viendo? ¿Qué de cosas estamos viendo y sintiendo? Fíjate, esas plantas te las puedes comer. Eso sí te lo puedes comer si quieres. Fíjate qué dolores, qué de sitios, qué de lugares, qué de cosas. Qué espectacular esto, qué espectacular, ¿verdad? Pues eso, ahí tienes para hacer lo que te dé la gana. Agujeros, subirte al árbol, bajarte, comerte una hormiga o si quieres un cocodrilo. Lo que quieras, chaval. Y esto es lo bonito de tener un santuario. ¿Qué? ¿Tú lo has visto cómo se ha ido? ¿Has visto, no? ¿Ha visto, no? ¿Tú? Bien, ¿no? Esto es lo bonito de tener un santuario, chavales. Que mola. Soy muy expresivo, ¿verdad? Me tendría que dar un programa sobre expresividad. Pero es que mola. Es que de verlo en la jaula, a verlo ahí, olisqueando, mirando qué hay, tal y cual,
sin miedo, porque de momento no nos tiene miedo. Luego ya ellos se van haciendo más austeros, como Fufus, que me ve y se va pitando, ¿no? Pero todo esto es una puta maravilla, chavales. Esta libertad, esta cosa, ver los pajaretes ahí, qué bonito, qué tal. Pues eso, ¡que seguimos! Bueno, como os dije al principio, pues se pasarán por aquí, vendrán a comer un poquito. Están bastante acostumbradas con las nutrias, se han visto durante mucho tiempo y las nutrias saben que las van a mear si les joden. Entonces, yo por aquí siempre tiro un poco de comida para las nutrias, para el Mikey, pues ellas obviamente están bien, conmigo están bastante bien, ¿veis? Me puedo acercar, pero no tocarla. Si yo la intento tocar, me tira una meada, ¿veis? Entonces ella va a estar por aquí, va a seguir viniendo por esta zona. También pensar que huele un poco a ella. Pero bueno, que poquito a poquito se irá acostumbrando a estar un poco más libre ella. Es así. Pero vamos, que están bien, como veis. Ha venido a comer un poquito y ahora pues se pirará por ahí. Se irá por ahí a dar una vuelta. Veis, es buenísimo cuando pasan los días y veis que siguen por aquí, que están bien, que están rebuscando, que están sanas. Pues hombre, es una manera de darte cuenta que funciona, que este sistema funciona, que los animales, en cuanto les das espacio, sacan sus instintos de supervivencia. Y que de alguna manera, pues mirad, está ahí tranquilita, busca comida, ya tienen sus zonas donde ellas descansan, donde ellas están bien, ¿vale? Y es importante, pues eso, que los animales puedan tener una segunda oportunidad, si no es que terminan en una jaula. Y entrever esto y ver mofetas en una jaula como te las encuentras en muchísimos sitios, pues la verdad es que no tienen nada que ver. Estos chavales es, no sé si amar la naturaleza o amar los animales, pero por lo menos respetar un poquito su derecho a vivir en libertad. ¿De acuerdo? Es importante que eso se tenga siempre en cuenta. ¿Veis que pueden estar perfecto unas con otras, sin ningún tipo de problema? Aquí lo podéis observar. ¿Veis que están sin ningún tipo de problema? Están todas ahí felices. Mirad cómo mola esto. Mirad cómo mola esto. ¿Lo veis, no? Pueden estar tranquilamente compartiendo comida. Se han acostumbrado desde hace tiempo, con lo cual no hay agresión, ¿vale? No hay ningún tipo de agresión. Y están todas, pues eso, tranquilas, cada una en su zona. Cada una en su zona, chavales. La otra, la negra, estará por ahí. Vete tú a saber, pero vamos, que van a ir yendo y viniendo, hasta que ellas vayan encontrando sus propias zonas, ¿vale? Obviamente ya os digo, no se deja tocar, no se deja acercar mucho. Pero bueno, está ahí tranquila, que es lo importante, chavales, es lo importante.